cabeza siempre va en fila. Hola, profesor. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Me encontró entrenando. Sí, lo vi muy entretenido. Yo siempre entrenando. Deme la mano. Le doy la mano. Arriba, oh. Abajo, oh. Arriba, abajo, arriba. Oh. ¡Ay, me caché! Pero yo no vine a hacer gimnasia a este lugar. No, 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 es más. Le voy a contar una cosa. ¿Qué me va a contar? ¿Nada nuevo? No, nada nuevo, sí, algo nuevo. Este gimnasio realmente le está faltando algo, algo nuevo, algo, no sé, globos, por ejemplo. Ya me quiere cambiar a mí también. No, yo quiero globos, porque si no, no voy a venir más. Te quiero globos de ¿globos? Colores, sí, globos por allá, por allá, no por allá. No puedo tener globos en un gimnasio. Ah, entonces no vengo más, yo quiero globos. ¡Globo, no, no tengo globo! ¡Yo quiero globo! ¡No tengo, no tengo globo! ¡Yo quiero globo, profesor! ¡No tengo globo! ¡Quiero globo, quiero globo, quiero globo! ¡Me parece una nena caprichosa! ¡Y bueno, quiero globos! ¡Si no, no vengo más! ¿No sabe qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a romper con los caprichos! ¿De verdad? ¡Porque los caprichos! ¡Sí! ¡Está mal dicho! ¡No, y rima! ¡Rima, rima! ¡Pero me va a poner globos! ¡Los caprichos son para los bichos! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, ¿qué le parece? Vamos a romper con los caprichos. ¡Vamos a romper! A ver, diga, ¡romper! ¡Romper! ¡Con los caprichos! ¡Con los caprichos! Muy bien dicho. Ahora le voy a llamar a la secretaria. Yo le iba a preguntar justo por ella. No se haga problema que hoy no le di franco. No, pobrecita. ¡Secretaria! ¡Venga! ¡Ay, venga, venga, venga! Vamos a romper con los caprichos. ¿Cómo le va, secretaria? ¡Salude a Karina! ¡Hola! ¿Así se saluda? Sí, media caprichosa. Bueno, así para... Así que, ¿sabe qué vamos a hacer, secretaria? ¡Vamos a romper con los caprichos! ¡Rompamos! ¡Rompamos! Entonces vaya a buscar las cosas de los caprichos. Ah, yo pensé que iba a buscar los globos, no sé. No, no, los globos, no, no, usted es muy caprichosa. Bueno, está bien. Para eso vengo, para romper con los caprichos, bueno, ahí profesor. Está. ¡Capricho! Es lo que tengo yo. ¡Capricho! Es lo que capricho, tengo yo. ¡Capricho, capricho, capricho! A ver, toque los caprichos. ¡Capricho, capricho, capricho, capricho y capricho! ¡Italiana! Bueno, ¡capricho! ¡Capricho! Muy está bien, rompa. Ahora, ¿usted tiene capricho? ¿Yo tengo capricho? No, yo no tengo capricho. Sí, no, si es yo el profesor. Yo tengo el cartel de capricho. Bueno, vamos. Entonces, usted tiene que hacer... ¡Rompe con capricho! A ver, así que voy a practicar, ¿eh? Entonces usted hace, la prueba está así. Usted viene y dice, caprichosa, caprichosa, caprichosa. ¡Pum! Y le pega. Me gustó, me gustó. ¿Hago la prueba? Parada. Va. Soy caprichosa, caprichosa, caprichosa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, profesor! No, no fue mi intención lastimarlo, como siempre. ¡Pero rompí con los caprichos! ¡Lo dejó hecho pedazo! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, pero espero que a partir de hoy, profesor, no tenga más caprichos. Y que los nenes
no se capriche. No se capriche. Y acuérdense, no peleate. Cierto, acariciate. Muy bien, muy bien. Bueno, amigos, seguimos en este programa. ¿Qué tal la están pasando? ¡Bien! ¡Oh, qué fuerza, qué fuerza! Bueno, y ya que estamos hablando de los árboles y de la utilidad de los árboles y de la importancia que tienen los árboles en la Tierra, en este planeta Tierra, hoy tengo algo importante que enseñarles. Sí, algo práctico para aquellos que tienen jardín en su casa. ¿Algunos de ustedes tienen jardín en su casa? Vos tenés. Bueno, entonces, atención, y vos que estás en tu casa, presta mucha atención a estos 7 pasos para plantar un árbol. ¡Wow! ¡Qué importante! Así que prepara la regadera, prepara las palas, ¿qué más? Un balde, tierra. Entonces, agua, una, por supuesto, un árbol. Semillas para plantar también puede ser. Y está preparado, estate preparado porque voy a llamar a Cachivache. ¿Vieron ese amigo que siempre viene a colaborar? Bueno, lo voy a llamar porque él tiene todas las herramientas, digamos, para poder trasplantar este árbol. Cachivache, lo recibimos con un fuerte aplauso a Cachivache, ¡vamos! ¡Bienvenido, Cachivache! Cachivache, se te cayó el árbol. Sí, por favor, levántalo. ¡Ay, pero qué eficiente que es Cachivache, eh! Bueno, vas a estar atento, despacito con la pala, porque hay chicos. No, vas a hacer equilibrio con la pala. No, cuidado, que me puedes lastimar la cabeza. Bueno, ¿estás preparado? ¿Están preparados en casa? Ok, bueno, el primer paso para trasplantar y plantar un árbol es aflojar la tierra en una superficie de 40 por 40 centímetros de profundidad. Ok, muy bien. 40 por 40 centímetros de profundidad. ¿No es un poco grande esa pala para ese balde? Sí, es un poco grande, pero bueno, no importa. En el centro, tenemos que abrir un hueco, un huequito, tan ancho y profundo como la raíz de tu planta, la que vos elegiste, A ver, ¿qué estás haciendo? No te pongas nervioso, no hace falta estar tan nervioso, tranquilo, Cachivache. Bueno, paso número 3, acuérdense. Dicen, tomar la planta de la parte más baja, la planta, Cachivache, la planta de la parte más baja del tallo, con dos dedos, sí, con dos dedos, bueno, no la maltrates, ni toques la raíz, por favor, no la maltrates, están aprendiendo a plantar un árbol, no la maltrates. Ay, qué papelón, bueno. Paso número 4, amigos. Anota, por favor. Ponerla en la cepa al ras del suelo, Ponla en la... Perdón, ¿de esta manera? No. ¿Qué estás haciendo? No la aplastes así, al ras del suelo. Al ras del suelo. Por favor, no, me parece que no lo está haciendo muy bien. Tranquilo. Paso número 5. Por favor, no martilles. Número 5. Cubrí la raíz de tu planta con la tierra. Dale, cubrila. Cuidado. Cubrila. La raíz, no la planta. La raíz. A ver si entendemos. La raíz, Cachivache. Paso número 6, chicos. Compacta la tierra con las manos y no debe quedar muy apretada ni muy floja, ¿Pero qué estás haciendo? Por favor, y vamos al paso número 7. Haz un borde alrededor para favorecer la...